Hola hermanos, los saludo con la paz del Señor. Amén. Es muy contento de haber llegado a la casa de oración. Es el primer viaje quizás que puedo hacer con mi hermano. Y sabe que me gozaba porque en principio iba a venir solo y bueno, gracias a Dios se pudo dar que pudo venir, así que Dios esté llevando fortaleza a su vida y llenándolo de su gloria, ¿no? Así que yo quería compartir una palabra en Deuteronomio 6. Poderoso Dios, te alabamos. Deuteronomio 6, 4 en adelante. Puede estar diciendo un fuerte amén cuando lo esté encontrando. Amén. Le estamos dando lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Eso era lo que quería compartir. Y sabe que yo meditaba en esta palabra, ¿no? Porque quizás uno, bueno, cuando está estudiando o está trabajando, quizás se olvida un poco del Señor, ¿no? Aleluya. Y Dios tenga misericordia en nuestras vidas. Alabado es Dios. Porque dice la palabra que Jehová uno es. Y sabe que más adelante yo leía, y en el 12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Y yo meditaba y decía: oh Señor, ten misericordia, ¿no? Que Dios tenga misericordia en nuestras vidas. Y sabe que meditaba y me gozaba porque estaba escuchando que hay bautismo mañana. Y escuchaba a la hermana que pedía oración por otro hermano que se iba a bautizar. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cuando uno se bautiza, nace de nuevo. Y sabe que es una decisión muy, muy importante que uno toma una decisión. Bendito Dios, te alabamos, Señor. Y sabe que uno cuando se bautiza hace promesas a Dios y dice: Señor, yo cuando me bautice te voy a servir. Y quizás a veces se complica un poco, ¿no? Cuando uno se bautiza empiezan a llegar las luchas, empiezan a llegar las pruebas. Pero sabe que ahí es cuando uno se pone a la brecha, empieza a orar a Dios y Dios se glorifica. Aleluya. Así que quería decirle a todos los hermanos que estén firmes, puedan seguir al Señor con fuerza, se estén orando. Y bueno, que no se olviden de Dios, ¿no? Siempre lo tengan presente, y como decía, hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, en todo tiempo. Que en todo tiempo vamos a estar hablando del Señor, estemos compartiendo en la escuela, en el trabajo. Quizás a veces es difícil porque uno va a la escuela y le dicen: bueno, sabemos que sos cristiano, pero guárdatelo, guárdatelo. Pero sabe que muchas veces uno tiene al lado suyo una persona que está pasando por un problema, una necesidad. Escuchábamos que un joven estuvo con un intento de suicidio, ¿no? Y qué tremendo. Sabe que allá en Vietnam están habiendo muchos casos de jóvenes que se tiran del puente, ¿no? Tenemos dos puentes allí que cruzan de Vietnam a Patagones. Y muchos jóvenes que hoy en día están sufriendo depresión, que no tienen un auxilio, no conocen a Dios. Y saben que esos puentes se están convirtiendo en un portal para el infierno. Gloria a Dios. Pero ahí tenemos que estar nosotros, ¿no? Compartiendo la palabra, estar llevando el mensaje de salvación. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Así que, bueno, yo quería compartir esta palabra y que puedan estar sirviendo firmes al Señor. Muy alegre y gozoso también que está el aniversario en una semana nomás, y Dios va a estar glorificando su nombre, ¿no? Va a estar encendiendo su presencia. Así que bueno, con esta palabra quería dar gracias al Señor y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Amén.